Leonardo Bravo fue un insurgente novohispano que se sumó a la Guerra de Independencia de nuestro país, siendo 3 veces presidente nacional. En el estado de Guerrero se encuentra el bello municipio que lleva su nombre, conocido también como Chichihualco. Leonardo Bravo fue padre de quien fuera también partícipe de la lucha por la libertad del país, el generalísimo Nicolás Bravo. En los alrededores de Chichihualco se ubica el famoso Pilar Colorado, un monumento edificado para constatar que Nicolás Bravo nació ahí, contrario a lo que dice la historia. Aquí hay un monumento, ¿sí?, que señala y especifica que aquí verdaderamente nació Nicolás Bravo. En la historia está escrito que pues en Chilpancingo nació, ¿sí? Pero nosotros consideramos que en Chilpancingo estaba un registro civil y aquí en Chichihualco no había registro civil. Y precisamente muchos se adjudican el personaje de que nace en Chilpancingo. Quiero decir que como que si nos peleáramos el personaje del lugar donde nació, pero en realidad nació aquí en Chichihualco, ¿sí? Y en el lugar donde estamos es Huiscoxingo, ¿sí? Huiscoxingo es una parte donde, pues aquí había como un rancho, ¿sí? Y en ese tiempo, pues, la señora, la mamá de don Nicolás Bravo, pues, estaba embarazada y aquí le tocó, pues, dar a luz. Al entrar a Chichihualco, una frase imponente le da la bienvenida a los visitantes: cuna del héroe del perdón. Y es que la historia cuenta que cuando Leonardo Bravo murió, José María Morelos y Pavón le encomendó a Nicolás Bravo ejecutar a 300 prisioneros en venganza. Pero Bravo, dando ejemplo de entereza y buena voluntad, liberó a los prisioneros proclamando la frase «Quedáis en libertad», no sin antes hacerles saber sobre la suerte corrida por su padre a manos del virrey. Y algunos de los prisioneros, por decisión propia, se unieron a sus fuerzas reconociendo su generosidad y grandeza de alma. Además de la historia que envuelve a este municipio, está formado también por una extensa diversidad de gastronomía, festividades, danzas y actividades artesanales que son la principal fuente de ingresos para los habitantes. Estos son la elaboración de mezcal, la talabartería, los deshilados y la producción de balones. En el primer cuadro de Leonardo Bravo se encuentra también la iglesia edificada en honor al santo patrono del pueblo. El pueblo estaba fundado hacia el sur. Nicolás Bravo se vino hacia acá por situaciones de un diluvio que cayó en ese año, en ese tiempo. Y se tuvo con su gente que venir a vivir aquí. Se dice que cerca de la iglesia solamente existían 3 casas. Y esto para nosotros, como quien dice, pues es agradable, ¿no? Que desde cuando Nicolás Bravo nos trae a San Miguel y lo seguimos venerando. San Miguel Arcángel. La fiesta patronal que viste de gala al municipio se celebra los días 28 y 29 de septiembre cada año. Presentaciones de los tlacololeros llenan de color la celebración, además de la energía y fe con la que la gente festeja, pues incluso muchos aseguran que han visto a San Miguel caminar por las calles. Bueno, lo especial es que muchos lo han visto hasta caminar en la calle, que algo que no es creíble. Un familiar en una ocasión, eran 2 de la mañana, y estaba esperando que llegara su esposo. Aquí en la calle que nosotros llamamos principal, había una zanja. Estaban excavando para meter el agua potable. Y cuando ve que un niño brincó y le preguntó qué andaba haciendo a esa hora. Y dice, ¿y dónde vives? Dice, aquí en esta casa grandota que está aquí abajo. Cuando le dijo a esta persona, se quedó sorprendido. Dice, existen los milagros y hay que creer, tener fe, y esto sí se da.
Muchos tienen fe en San Miguel. Yo tengo fe en San Miguel. Creo en San Miguel. Porque mucha gente en septiembre vienen a arrodillarse y a pedirle que lo siga bendiciendo, que lo siga protegiendo. Y es ahí que se le ha dado tanto la importancia de venir a visitar a San Miguel Arcángel, que es uno de los ángeles que se dice que el 29 de septiembre, como es su fiesta, el diablo anda suelto. Y hay que tener cuidado. Leonardo Bravo Chichihualco cuenta con su historia, pero como guerrerenses es posible crear nuevas anécdotas visitándolo y viviéndolo. Aquí estamos para servirles y pues los invitamos a que nos visiten, que vengan a Chichihualco. Porque así somos en Guerrero, disfrute de este viaje por uno de los más destacados municipios de la zona centro. Con imágenes de Cristian Sánchez, Carolina Rodríguez.